programa, pero muy significativo. En primer lugar, vamos a recibir las palabras del ciudadano Alejandro López Hernández, quien es el delegado municipal de esta comunidad. Honorable presidente, que hoy nos honra con su presencia, licenciado José Alberto Narváez Gómez, secretario de Agricultura del Estado de Hidalgo, ingeniero José Norzagaray Castro, subdirector de Obras de la SCT Hidalgo, licenciado Daniel Jiménez Rojo, delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas en el Estado de Hidalgo, ingeniero Gerardo Alberto Salomón Bulos, director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el Estado de Hidalgo, ingeniero Ernesto Rubios Ábalos, residente general de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Hidalgo, maestros en ciencias Cipriano Charres Pedraza, presidente municipal de Ixmiquilpan Hidalgo, ingeniero Heriberto González Pérez, subdirector de Transferencias Tecnológicas del Estado de Hidalgo, ciudadano regidor Mateo Mité Peña, doctor Silvestre Reyes Morales, director general de Agricultura del Estado de Hidalgo, licenciado Vicente Charres Pedraza, presidente de la organización Avances. Principalmente a Dios, quien dispone de todas las cosas, bienes y recursos económicos y humanos para bendecirnos de esta forma. A todos los que participamos en este proyecto y hacen posible la realización de un sueño que durante muchos años perseguimos y que ahora es una realidad. Al señor presidente municipal, maestro en ciencias Cipriano Charles Pedraza, por el apoyo e impulso de esta obra, a las autoridades de los diferentes ámbitos federal, estatal y municipal que consideraron nuestras necesidades y respondieron favorablemente a esta petición. Al licenciado Vicente Charres Pedraza, que encabeza la organización Avance, que día a día luchó incansablemente para lograr la realización de este grandioso proyecto. Finalmente, invito a todos los delegados de cada comunidad a estrechar lazos de unidad, venzamos nuestras diferencias y tengamos el sólido interés de trabajar conjuntamente para seguir transformando esta tierra que nos vio nacer. Seamos recordados dignamente y con orgullo por nuestras generaciones venideras. Agradecemos su presencia e invitamos a todos a disfrutar de esta fiesta que es de todos. Delegado municipal. De igual modo, al ciudadano. Buenos días a todos, todas, cada uno de ustedes que se encuentran en esta mañana. Primero que nada, pues quiero saludar con mucho respeto y darle la más cordial bienvenida al director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Hidalgo, al ingeniero Gerardo Bulo Salomón. Gracias por acompañarnos en esta mañana y ayudarnos sobre todo a dilucidar cómo vamos a avanzar en los trabajos en este municipio de Ixmiquilpan. De igual manera, pues quiero saludar con mucho gusto al licenciado Daniel Rolando Jiménez Rojo, delegado federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a quienes yo quisiera pedirles a ustedes nuevamente un fuerte aplauso. No sé si están contentos o están tristes, o a los delegados federales quiero hacer un reconocimiento. A los secretarios federales, y bueno, quisiera pedirle al licenciado Rolando Jiménez Rojo que sea el conducto de nuestro saludo y nuestro reconocimiento a la licenciada Nuria, que ojalá en los próximos meses nos visite, porque en Ixmiquilpan va a haber inversiones de la CDI y que esperamos contar con su presencia. Pero que estas sean las primeras inversiones que hace del gobierno de Enrique Peña Nieto, el nuevo gobierno federal que tenemos en nuestro México, y esperemos entonces que esas inversiones fluyan para hacer un Ixmiquilpan cada vez más
exitosa. Necesitamos estas inversiones, necesitamos carreteras, pero necesitamos un trabajo conjunto. Muchas gracias, ingeniero Salomón, por esta visita, pero sobre todo por esa sensibilidad, por atender la petición que tiene la gente en cada una de las comunidades. Le agradecemos que esta obra que hoy hacemos el arranque, que son 5 kilómetros con 26 metros. Yo les invito a todas las comunidades que pertenecemos a la organización Avance. Hoy en día está dando frutos y ustedes lo están viendo. ¿Sí o no, compañeros? ¿Están felices o no están felices? Y vamos a hacer fiesta tras fiesta porque vienen 5 obras más, compañeros. Entonces, que se vea ese ánimo. Va a ser continua nuestras fiestas, compañeros. Al señor presidente municipal que nos ha apoyado. Hemos sufrido, hemos carecido. En las buenas, en las malas. Hemos caminado hasta la Ciudad de México, señores. Y ustedes, yo creo que vieron en un periodicazo, hasta salimos en la televisión. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente de lucha. Muchas veces hay que abandonar a la familia. Y cuando no se tiene un salario, es mucho más difícil todavía. Sin embargo, hay personas que tienen un espíritu nacionalista, patriotismo, es lo que tienen nuestra gente. Con un fuerte y caluroso aplauso al licenciado Vicente Chagas, quien es el representante de la organización Avance. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. Buenos días, autoridades municipales, estatales y federales, que hoy pues nos dieron esa oportunidad de convivir en esta fiesta tan importante. Ha sido posible unir esfuerzos y por eso también saludamos con mucho gusto al ingeniero Cipriano, que es el presidente municipal, a quien yo siempre le he dicho pues como mi hermano, ¿no?, como mi familia, y él es un gran luchador social. Es una persona que ha demostrado a carta cabal su compromiso con la gente. Te lo reconoce, ingeniero. Y muchas gracias por estar aquí en esta fiesta de la comunidad de Vázquez, en esta tierra de Avance. La conquista. Por supuesto que eran los más poderosos quienes se llevaban una mejor vida, quienes gozaban de mejores condiciones de vida. Nuestros últimos años de gobierno, de los 40 años que tengo de vida, solamente he conocido un gobierno, que es el gobierno de la crisis. Cada vez que he tocado la puerta de algún nivel de gobierno, me han dicho que no hay dinero, que falta dinero, que no hay recursos para lo que estamos pidiendo. La puerta de los gobiernos del estado, del municipio, para empezar, hace 3 años, cuando pedíamos un pequeño apoyo para que nos pagaran el autobús, para que pudiéramos hacer una gestión que le correspondía al presidente municipal y que no era capaz de hacerlo porque no entendía que era un proyecto de inversión. Y le pedíamos una mínima operación del pago de un autobús para ir a reclamar nuestros legítimos derechos, y hasta por eso se negaba. Por eso el día de hoy que nos acompaña el presidente municipal, que es un gestor social, él entiende perfectamente cuando vamos a la puerta de la presidencia municipal, no a pedirle el pago de un autobús, el pago del proyecto como lo hizo para que pudiéramos hacer las correcciones, las actualizaciones de ese gran proyecto que fue el entronque carretero Carbonal Arenalitos. Todo lo que tuvimos que hacer con Gerardo, que son los dos funcionarios de alto nivel que nos visitan en esta ocasión, ojalá lleven este mensaje al gobierno del estado, que la lucha de Avance no es una lucha contra el gobierno, es una lucha por el bienestar de los pueblos indígenas del Valle del Mezquital.
segundo, que le lleven este mensaje al presidente de la República, que en el estado de Hidalgo ya estamos cansados de estar en las estadísticas de los pueblos y de los municipios de alta marginación. Que queremos estar en la lista de los pueblos de muy baja marginación o donde ya no haya marginación. Y para eso sí se requiere mover a México. A continuación, ya vamos a terminar, ¿eh? No se me agüiten tanto. Licenciado Vicente Chávez, de la organización Avance. Es un reconocimiento que realmente lo hacemos con esa voluntad de amistad. ¿Por qué? Porque es un hombre luchador. Ustedes los conocen, muchos de nosotros lo conocemos, y le vamos a entregar este pequeño reconocimiento, y viene entrando de la entrada. ¡Un fuerte aplauso! ¡Felicidades a la organización Avance! Niñitos y toda la comunidad, creo que es una de las primeras comunidades que reconocen el trabajo de los líderes de las organizaciones. Qué bueno que lo hicieron. Yo creo que este es el alimento para los líderes que están al frente de las organizaciones.